Como empresa socialmente responsable, la azucarera Casa Grande realizó su taller de participación ciudadana con la presencia de autoridades e instituciones importantes de la provincia de Ascope. Al igual que todos los años, al final de diciembre o la primera semana de enero, siempre hacemos nuestro taller de participación ciudadana, que sirve para explicar a las autoridades, a los actores vivos de la comunidad donde estamos inmersos, nuestro plan de responsabilidad social del año, en este caso el año que pasó. Hemos contado con la presencia de autoridades, alcaldes, alcaldes vecinales, el jefe Minsa, el subprefecto distrital y provincial, y otras instituciones que representan y que cumplen un rol protagónico en el distrito de Casa Grande. Esta reunión ha servido para darles a conocer todo el trabajo que hemos ejecutado durante el año en responsabilidad social. Asimismo, las inversiones, los aportes reglamentarios que la azucarera ha cumplido con nuestro país y con nuestras autoridades. Dicha reunión permitió a Casa Grande informar sobre las principales actividades, aportes e inversiones ejecutadas en el Plan de Responsabilidad Social durante el año 2018. Son dos etapas bien marcadas. Los aportes reglamentarios los realiza la azucarera de manera trimestral, al día y de manera oportuna a todas las municipalidades en las que Casa Grande tiene influencia directa. De igual manera, también los impuestos que se pagan al gobierno nacional se cumplen religiosamente, obligatoriamente. Y además hemos explicado a la comunidad las inversiones que se han realizado con las labores que hemos ejecutado en nuestro plan de responsabilidad social. Nosotros hemos aprovechado esta reunión para, de alguna manera, coordinar con ellos y hacer una agenda de trabajo, pero no solo a corto plazo, sino una agenda de trabajo a mediano y a corto plazo que nos permite durante todo el año planificar actividades de apoyo, porque nosotros como empresa somos un ente que va detrás del trabajo que puede realizar una municipalidad. Y diríamos que vamos como un soporte en el tema de que la población pueda sentir las mejoras que su municipalidad o que sus autoridades hacen. Entonces, nosotros vamos detrás como un apoyo, como un soporte. El año pasado hemos realizado actividades, por ejemplo, en Chicama, una campaña de arborización. Esta lo hemos realizado siendo un ente de apoyo de la Agencia Agraria de Ascope, que es representante, es una entidad del Ministerio de Agricultura. Entonces, hemos realizado campañas de arborización en el distrito de Chicama, en algunos caseríos de Ascope. De igual manera, también hemos realizado campañas de limpieza con el Consejo Menor de Roma, con la Municipalidad de Casa Grande, en diferentes centros poblados. Asimismo, este espacio de diálogo permitió absolver las dudas de los participantes. Esta reunión ha servido también para que la comunidad, llámese autoridades y fuerzas vivas, puedan despejar dudas sobre algunas noticias que muchas veces llega mal direccionada hacia ellos. Sin lugar a dudas, volvemos a reafirmar el tema de que este tipo de reuniones nos ayudan bastante a conocer la problemática de las distintas ciudades y ver en qué podemos nosotros sentirnos inmersos, vuelvo a recalcar, como entidad de apoyo o de soporte.